Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricua. Usted va, escribe Papelones Boricua y ahí le voy a salir yo, porque le pongo noticias y cositas a lo largo del día. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, suscríbete. Si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia de entretenimiento. Muy bien, esto es sobre dos reporteras del canal Telemundo, ¿sí? Se trata de Silvia Gómez, Silvia Gómez y Charito Fraticelli, pues que demandan a Telemundo por distrimen. La televisora eh, pidió al Tribunal Federal que los pleitos se resuelvan en ese foro. La reportera Silvia Gómez Rodríguez y María del Rosario Charito Fraticelli demandaron por separado a Telemundo de Puerto Rico reclamando distrimen por razón de género y para obtener igualdad salarial. Las reclamaciones fueron presentadas en el Tribunal de Puerto Rico, pero la televisora pidió el viernes al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico que asuma jurisdicción en ambos pleitos. Por tratarse de reclamaciones de violación de derechos civiles bajo estatutos federales, los pleitos surgen después de que la ex reportera y mujer Antla de Noticentro Guapa TV, Selimar Adames Casaldut, sometiera una demanda contra su ex patrono por discriminación por razón de género y edad, que fue transado antes de llegar a juicio contra Guapa TV, están pendientes también en el Tribunal Federal reclamaciones del reportero y hombre Antla Pedro Rosanales por Distrimen Racial y de la productora Tristán Lara Cortés por Distrimen por género. Tanto Gómez Rodríguez como Fratiche Resto argumentan el discrimen basándose en la compensación que el canal tiene asignada a los reporteros varones José Esteves y Luis Guardiola porque son los más cercanos en antigüedad y experiencia aunque ninguno acumula más tiempo en el canal que el que llevan las demandantes. Gómez y Fraticelli comenzaron en Telemundo en 1980 y han ocupado distintas posiciones en el noticiero. Eh, la demanda de Gómez Rodríguez dice que presentó queja por desigualdad en la compensación desde 2009, mientras que Charito eh, pidió revisión de su salario entre 2014 y 2015. El canal no ha tomado acción o no ha tomado acciones que eliminen la desigualdad. Plantean. Específicamente indican que para el 2021 el canal compensaba a Esteves a razón de 79.50 por hora y a Guardiola a 77.56, pero pagaba a Gómez Rodríguez 57.21 y pagaba a Fraticelli 53.84. Ambas, ambas plantean que desde que presentaron una queja ante la Comisión de Igual Oportunidad de Empleo en septiembre de 2019, han sido objeto de represalias en que tienen la intención de invisibilizarlas, reduciendo así su valor profesional. Telemundo se ha negado a asignar a Fraticelli la cobertura de eventos importantes en temas de salud a pesar de que salud es uno de los temas de especialidad de Fraticelli se plantea. Además, se supone que la queja ante la EEOC produjo un acuerdo de que Telemundo reestructuraría las políticas salariales y entrenaría a su personal de recursos humanos en materia de igualdad salarial, pero se alega que eso no ha ocurrido. Ambas piden al tribunal que se ordene a Telemundo a reconocerles un salario igual al de sus compañeros varones. Gómez Rodríguez añade una reclamación de 700 mil por daños y Fraticelli, resto de 450 mil por el mismo concepto. Las demandas fueron presentadas la segunda semana de febrero por las licenciadas Nora Vargas Acosta, que es de Charito, y Judith Berkan y Mary Joe Méndez de Gómez, Silvia Gómez. Así que vamos a ver qué pasa con esta demanda que entablaron estas dos telereporteras de el canal 2 Telemundo. Dígame qué opina sobre esto, porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que nos vemos en el próximo video familia. Bye. thank you